Directivos de Twitter, respetuosamente, el odio no nace del ejercicio legítimo de la fuerza y de la autoridad. El odio nace de la promoción de la lucha de clases, del asesinato al ciudadano que trabaja, de la destrucción de sus bienes, de la agresión al policía a quien impiden defender su integridad. Directivos de Twitter. Colombia necesita respetar a sus policías y soldados como lo respetan en otros países. Nuestros policías y soldados también requieren protección de los derechos humanos. La madre, la esposa, el hijo del policía o del soldado asesinado siente el mismo dolor que la madre, la esposa o el hijo del civil asesinado. Cuando la fuerza pública, amilanada, no puede proteger al ciudadano, se llega a la anarquía y al ejercicio de la justicia privada, que Colombia se ha esforzado tanto en superar. Siempre se ha respetado la protesta social, pero nunca el vandalismo terrorista. ¿Por qué se silencian el reclamo y el apoyo a la fuerza legítima ante este sufrimiento ciudadano? El deber constitucional de la fuerza pública es la protección de las personas y de los bienes en el marco de los derechos humanos que son universales, obligatorios para combatir a quien delinque y proteger a la víctima. Derechos humanos que también amparan la defensa de la propia integridad. Desde 1988, tengo el privilegio de ser protegido por escoltas de la fuerza pública, quienes son seres humanos muy abnegados. Me duele en el alma que los lesionen y asesinen. Me duele la indiferencia frente al dolor de nuestros policías y sus familias. Soy incapaz de silenciar mi voz en favor de los soldados y policías de la patria.